Bueno, entonces buenos días para todos. Entonces vamos a hacer la presentación del contenido de PISA y los estándares de matemáticas. Esta vez, bueno, quienes habla el profesor Sebastián, integrado por la profesora Estefany Lisa y el profesor Osvaldo Roa. Dentro del índice, pues encontramos el análisis conceptual presentado en un mapa. Posteriormente hacemos un análisis comparativo entre el documento de los estándares y PISA. Siguiente, vamos a hacer una sugerencia del documento de los estándares. Y posteriormente un análisis de una tarea matemática. Listo. Entonces, mapa conceptual PISA 2012. Bien. Entonces, PISA 2012 en su marco conceptual es una fundamentación teórica, ¿sí? Ay, perdón. Cuyo objetivo es evaluar competencias matemáticas y está dirigido a estudiantes de alrededor de los 15 años, ¿cierto? Al evaluar estas competencias matemáticas se dan en función de tres aspectos interrelacionados. Está dado bajo contenidos, contextos y procesos matemáticos. Desde los contenidos, están basados en conocimientos y conceptos matemáticos que se dan por medio de un conjunto de categorías. Estas categorías son cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad, incertidumbre y datos. Desde los contextos, están categorizados como el profesional, el personal, el social y el científico, en los cuales pues, se encuentran situados en los problemas. Desde los procesos matemáticos, se establecen en categorías como el formular, el emplear conceptos, el interpretar. Desde estas categorías se incluye el pensamiento crítico, ¿cierto? Y se activan las siguientes capacidades: comunicación, matematización, representación y razonamiento, bueno, representación, razonamiento y argumentación, diseño de estrategias, uso de operaciones y lenguaje y uso de herramientas. ¿Listo? Ahora, desde el evaluar las competencias matemáticas, ¿cómo se realiza este proceso? Se da por medio de, hay dos opciones, desde la evaluación electrónica o la evaluación impresa, ¿cierto? Estas evaluaciones están enfocadas en la resolución de problemas, ¿cierto? Que requieren una alfabetización matemática. Esta alfabetización matemática incluye un razonamiento matemático que, bueno, que permite o para describir, explicar y predecir fenómenos, ¿cierto? Desde esa alfabetización matemática también se establece o la ayuda o, pues, o muestra que permite reconocer el papel de las matemáticas en el mundo, permite tomar decisiones y hacer juicios fundados para formar ciudadanos críticos, constructivos y reflexivos, ¿cierto? Bien. Continuando, entonces, el evaluar competencias incluye unas herramientas matemáticas, como equipos físicos, programas informáticos, aparatos de cálculo. Y la perspectiva de estas competencias es generar una equidad educativa, ¿sí? Mediante un análisis de las diferencias de rendimiento entre géneros y grupos socioeconómicos. Y así, pues, mejorar el acceso y calidad educativa para los estudiantes. Esto frente a su análisis en el marco conceptual de PISA 2012. Bien. Ahora, en el siguiente punto a tratar son los análisis comparativos entre los estándares y PISA. Aquí, pues, como grupo, establecemos unas similitudes y diferencias entre ambos documentos en base a aspectos relevantes de sus marcos conceptuales. ¿Listo? Entonces, bien, frente al análisis de los fines en PISA, ¿sí? Pues establecemos que son más concretos. Se busca evaluar la alfabetización matemática mediante resolución de problemas, el uso de herramientas matemáticas, la aplicación de los contextos en diversos, la, perdón, la aplicación de los conocimientos en diversos contextos. Desde los estándares, se busca desarrollar unas competencias cuya aplicación esté en problemas cotidianos. Y estas competencias están basadas en ámbitos sociales, culturales, políticos y personales, ¿cierto? Desde los objetivos que encontramos la relación es que pretenden asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en sociedad. Bien, desde el análisis de contenido, el contenido en PISA está implícito entre unas categorías: cantidad, incertidumbre y datos, espacio y forma, cambio y relación, ¿cierto? Mientras que desde los estándares, pues están dados por los pensamientos, numérico, los sistemas numéricos, métricos y sistemas métricos, aleatorios, espacial, variacional y los sistemas algebraicos. Nosotros encontramos unas relaciones entre cantidad, que está dada, pues bueno, al numérico de los sistemas numéricos,
y a métricos y sistemas métricos de medidas también con cantidad. Incertidumbre lo relacionamos también con aleatorios sistemas de datos. Espacio y forma lo relacionamos con espacial y los geométricos. Y cambio y relación lo relacionamos con variacional y los sistemas algebraicos. Bien, desde sus contextos, PISA pues, establece unas categorías que son la personal, científico, social y profesional. Y los estándares establecen unas experiencias informales de los estudiantes que no está detallada, bueno, desde los contextos concretos. ¿Qué similitudes encontramos en estos dos documentos? En cuanto al contexto, son elementos claves en la enseñanza y la evaluación de las matemáticas. En la aplicación, las matemáticas deben aplicarse en situaciones concretas y pues se quiere evitar que pues la enseñanza sea abstracta. Desde las expectativas de aprendizaje, pues PISA se enfoca en formular, emplear e interpretar y esto activa unas capacidades matemáticas. Desde los estándares básicos de competencias, se plantea que los procesos sean generales y esto incluyen, pues, estos incluyen la formulación, la comunicación, el razonamiento, la formalización, formalización y generación y comparación y ejecución de procedimientos. ¿Qué similitudes encontramos entre estos documentos? Que se establecen un desarrollo de capacidades matemáticas fundamentales como la resolución de problemas, que se establecen unas estrategias y unas herramientas que son esenciales para aplicar los conocimientos y finalmente que se generan unas habilidades clave como la comunicación, el razonamiento y la representación. Esto en cuanto a similitudes en estos dos documentos. En cuanto a la evaluación, PISA 2012 pues, establece unos tipos, que son la evaluación sumativa y la evaluación de competencias que están aplicadas a la vida real. Estas evaluaciones, se aplican en PISA, se aplican a un nivel internacional y desde el lado de los estándares, de los básicos por competencias, se evalúan los aprendizajes dados en el contexto que están abordados en el currículo. Estas evaluaciones se aplican de manera local o nacional dependiendo del país o región. ¿Qué similitudes encontramos? Que pues son aplicación de evaluaciones del tipo sumativas, con el fin de medir los resultados finales de aprendizaje en un momento dado. Bueno, en cuanto a la metodología, en PISA 2012, pues se permite una flexibilidad en la enseñanza y pues así los docentes pueden elegir los enfoques pedagógicos y estrategias que mejor se adapten a sus estudiantes, ¿no? Desde los estándares básicos, su propósito es medir qué tan bien los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos. ¿Qué similitudes encontramos? Pues que los documentos no establecen un modelo pedagógico específico, ¿sí? Pero presentan teorías las cuales deben ser contextualizadas y que sean relevantes para el estudiante. Son las similitudes que encontramos. Bien, seguimos con el tercer apartado de nuestro análisis, el cual. Se lo perdí. Bien, nosotros al hacer el análisis como compañeros observamos que los estándares es un documento teórico complejo, ¿sí? No se ajusta a la realidad educativa de Colombia, ¿sí? Y se basa a esto en otros planteamientos o sugerencias. Entonces, ¿qué sugerencias nosotros estamos estableciendo los estándares? Establecer metodologías adecuadas para nuestro contexto, definir claramente los criterios de evaluación, orientar sus objetivos hacia el desarrollo científico. Y se requiere una actualización periódica en en este documento. Bueno, finalmente Dale, profe. Listo. Sí, Continúa el profe Osvaldo. bueno, Dale, listo, profe, dale, dale. rápidamente. Respecto a la tarea que analizamos, es una tarea que yo pues, presenté para unas pruebas bimestrales, las cuales incluye un contexto centrado en un juego, el cual se llama Minecraft, y a partir de esos bloques que se evidencian allí, se deben establecer unas relaciones algebraicas. Entonces, el análisis que hicimos ahí es que partimos primero de ver qué contexto se sitúa este tipo de tarea, el cual pudimos desde PISA evidenciar dos contextos. Uno puede ser personal debido a la relación del estudiante con el juego y el otro puede ser social debido a que no tenga el estudiante, digamos, el conocimiento, pero sus compañeros o el entorno donde se habitúa.